¿Sí? Eso es un vórtice, ¿vale? El nuestro, como he dicho, es de humo y es gigante. Y diréis, ¿cómo vais a hacer un vórtice gigante? Pues no había otra forma que creando un cañón gigante. No había más, ¿vale? El objetivo va a ser tirar este muro que tenemos aquí con 123 cajas. Hoy en Amazon para que está mandando se vea el tamaño, nos ponemos aquí. Yo soy altísimo, pero aún así... Pero así aquí impresiona. Funciona, ¿eh? ¿Vale? Este muro, como os digo, que está situado a 25 metros de nuestro cañón. Allí lo podemos ver. Y a nuestro equipo de Atrezo y Ciencia que ha creado esta maravilla. Vamos a darle un aplauso también. Hablando de delincuentes, fíjate qué tropa. Como fiel, el equipo A, como fiel de la pistola, va para adentro, ¿eh? Bien. Detrás podéis ver esta maravilla, este cañón, 4 metros y medio de largo, con una apertura en la parte trasera de 2 metros y medio y otra apertura en la delantera de 1 metro y medio. Lo que tiene al fondo para hacer el empuje del aire es un paracaídas directamente. ¡Hola! ¿Vale? Un paracaídas que tiene, como veis, 4 tensores. Los chicos lo que harán es tirar de él, estirarlo a todo lo que se pueda, después soltarlo y ese hará el empuje para que el aire salga por el orificio de la parte de delante y ese vórtice llegue hasta el muro a los 25 metros y lo tire. ¿Qué pasa? Que solo con aire no lo veríamos. Claro. Entonces lo tenemos que llenar con humo. Nosotros nos vamos a ir a la parte segura, nos venimos para acá y ahora los chicos del equipo de ciencia, allá van con esas máquinas de humo. Bueno, esto si queréis hacerlo en casa se puede, ¿eh? No es peligroso. Os doy la lista de cosas si queréis. Un paracaídas, 5 personas de atrezo, un soldador experimentado. Bueno, a ver si ahora sale. Como decía... Antes no ha salido. Es que es difícil porque tiene está que... Está lejos, ¿eh? Tiene está que, lejos, está y muy lejos. Tiene que pillar bastante fuerza. ¿Ves que vamos? Ahí están ya todos. Y Toño, cuando quieras puedes dar la cuenta de 3. 1, 2, 3. ¡Allá va! ¡Hala! Casi. Vamos a cargarlo otra vez, chicos. Cargarlo de humo. Me da unas ganas a mí de tirarlo. Echarle un poquito más de humo, yo creo. Como decía Luis Álvaro, las máquinas de humo son las únicas que cuando se estropean no echan humo. Qué gran verdad. Volvemos a rellenar. Ese ruido que has hecho, Pablo. No, que me ha dado una... Me ha recordado a los del río. Se ha quedado con los brincos. Más rabia, yo no lo tengo. No pasa nada, no te preocupes. Se ha quedado con el sorbito de champán. Vale, vamos. De nuevo, tensar a tope, chicos, todo lo que podáis. Vuestro sueldo depende de ello. 1, 2, 3. ¡Fuerte! ¡Allá va! ¡Uy, uy! Estaba muy bien, estaba perfecto. Va bien. Se tiene que tirar, ¡No! Oye, pero ¿quién le ha puesto argamasa al muro de casa? Hay ganas de tirarlo, amigo. Venga, hacemos una última intentona. Venga. ¿Pero quién ha hecho este muro? ¿Donald Trump o qué? Dale ahí, dale. Venga, última intentona. Gracias por el chiste también, Barranca. lo que me hace ilusión pensar es que alguien está sin paracaídas por ahí porque se lo han robado esto. Efectivamente, para se va a dar cuenta. Venga, vamos. Cuando salte. 1, 2, 3. Es un muro indestructible. Me barrancas. No, espérate un momento, que igual... a ver. ¿Se puede tirar? Seguro que... Supongo. Sí, hombre, por poderlo. No, da como ganas, da ¿no? Da cosica. ¿Por qué? ¿Qué pasa? No lo sé, igual las cajas no lo hemos... ¿Estás nervioso? Hombre, son cajas. ¿Qué miedo? No, sí. Esto nunca ha pasado, ¿eh? Me cago en la leche. ¿Pero qué vais a hacer? ¿Quitar cajas de los lados? Vamos a hacer como el juego este que vas colocando las fichas y después las vas quitando. Mira, poquito. No. Pero luego salir... No. Pero salir corriendo como ratas. Ya. Ah, por ahí, no. Vamos a ponernos aquí y vamos a ver la repetición del ensayo. Muy bien. Que ha sido que funcionaba estupendamente, lo hemos probado 3 veces. A ver cómo quedaría en su versión original. A ver. Tampoco está mal. Sí. Qué bueno. Caía, pone nuestro grito larguísimo. Ha sido un fracaso absoluto. Bueno, no ha sido bueno, no pasa un pequeño nada. Fallo. En fin, quiero darle las gracias a toda la